Así se está acercando a la cancha 3 de Papa Tenis. Díaz y Mois jugando hoy por el Abierto de Miami en la tercera categoría. Enfrenta al mítico, al legendario y al gran jugador que es Gonzalo Capalo, que vuelve a las canchas después de largos meses tras una lesión que lo tuvo mal traer. Quiere mostrar su mejor versión de juego y enfrenta a Matías en un muy buen partido. Ahí la suerte le jugó a favor a Capalo, con un pique sobre los flejes que desliza la bola. Capalo que tiene es entrega, físico, constancia y regularidad. Matías, que hace tiempo que no jugaba en circuito, está jugando con más intensidad, con más potencia en la pelota, y eso lo pone a prueba, porque debe ser muy fino, porque tiene que ser mucho más preciso para evitar ese tipo de errores, ¿no? El que acaba de cometer, que con Gonzalo es como regalarle un dulce, ¿no? Así está la cosa, parejo partido, con estilos distintos, bien marcados, diferencias en lo técnico, en lo táctico. Un jugador impecable como Gonzalo, una bola muy buena. A ver, dice buena, pero fue buena. Reflejo. Se te limpia el flej. Mati. Buena. Sí. Ahí le intercedemos para que sepa que la bola pica en el fleje y muy bien buscada, correcta por parte de Gonza. Ahí se escapa un game de manera correcta, jugado. Hubo alguna duda, pero siempre se puede aclarar. Nosotros dejamos la cancha. Esta es la 3 de Pascua Tenis para circuitotenis.com. Leandro Ferrari.